Buen día, amigos y amigas, estamos aquí en una nueva edición de Char Biker Cincelejo. Esta vez no les vamos a mostrar un destino, esta vez no les vamos a mostrar un recorrido ni le vamos a mostrar un lugar, les vamos a mostrar es un evento. Estoy acá en la ciudad de Ipiales con Fernando, quien me acogió en su casa junto con su esposa y me hicieron parte de su familia por estos días. Estamos acá en el carnaval de qué. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Berraquera, Fernando, de acá en la ciudad de Ipiales. Bueno, el día de hoy les mostramos lo que es los carnavales de negros y blancos. Es unas fiestas muy tradicionales de Nariño, de la parte sur de Nariño también. Aquí en la ciudad de Ipiales arranca desde el día de hoy, que es el día de la juventud. Esto consta y cuenta con que un parche de amigos, un parche de parceros o inclusive academias de danzas se reúnen para ellos organizar una danza, organizar una murga, como llamamos acá, una comparsa, y participar del día 2 de enero, que es lo tradicional hoy, el día de la juventud. Eso termina el día 7 de enero. A lo largo de estos días vamos a tener carnavales todos los días, desfiles, comparsas, carrozas, y invitados a todos muchachos, todo Colombia, todos los moteros, todos los grupos, para que vengan, arrímense para Ipiales, que esto está muy buenísimo. Bueno, entonces yo no los voy a invitar, les dejaré con la invitación de Fernando para que ustedes vengan acá a Ipiales y disfruten de este carnaval. Ya dentro de poco les voy a ir mostrando el desfile. De aquí estamos limpios, nos han dado la recomendación que nos preparemos pues para compartir y disfrutar de esta alegría y de esta emoción que se comparte aquí. Ya luego de varios minutos, bueno, ya está por comenzar este desfile. Aquí va inaugurándolo la reina central, la reina del carnaval, y ya vamos a hacernos nuestra foto con ella. Aquí vamos a ver el primer grupo musical, BF Dancing, baile urbano. Pasar para el folclórico de Nariño. Y así, grupo tras grupo, continúan avanzando las muestras musicales de estos jóvenes. Después de que estamos en el desfile de la juventud, seguimos aquí apreciando el talento de estos muchachos. Thank you.
Ese es un colectivo juvenil, es parte del Consejo de Juventudes de acá de Ipiales, y los mejores deseos para todos estos jóvenes. De distintas culturas, de distintas zonas, pero ahora viene una del Oriente, viene de Asia. Aquí viene el grupo Kaona. Ahora podemos ver a la lejanía. Somos la Academia de Danzas a todo ritmo, presentando esta bonita propuesta, las marimondas del carnaval. Una propuesta en la cual hacemos una mezcla de entre champeta, baile urbano y el baile de las marimondas. ¡Fuerte, fuerte la pausa! Ya son poco más de las 2 de la tarde, ya se acerca la última muestra cultural, la última organización artística. Esa ahora ha sido muy, muy, muy chévere y muy, muy interesante. La verdad que nos ha parecido muy bonito, algo muy, muy bacano haber conocido de distintas culturas, distintos lugares, distintas comunidades que vinieron a ser representadas aquí por estos grupos. Pues ya vamos a ver la última y con esta nos despedimos. Bueno, y ese ha sido el desfile de la juventud. Aquí en Ipiales, 12 de enero, en el marco del carnaval multicolor de la frontera. Entonces, espero que les haya gustado, que se motiven a venir a conocer a Ipiales, conocer de este máximo evento, y nos vemos en una próxima edición de Charpay que se celebra. Y entre nosotros nos quedamos aquí ya a molestar y a ser partícipes de esta fiesta. Y aquí llegaba mi momento de ser partícipe del carnaval y del desorden.